bienvenidos a todos a un nuevo programa de esto que es Incevisión, por aquí por el 12 de CCC. Mi nombre es Walter González y como todas las semanas te llevamos sobre todas las novedades y actualidades de nuestra institución. Ahora viene ese momento de presentarle a ella, mi co-conductora, la señora Silvia Frisabrán. Silvia, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola Walter, ¿todo bien? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles y arrancamos de esta manera. Y ahora sí arrancamos nuestro programa del día de hoy, Walter, y te vamos a mostrar que con nuestras cámaras estuvimos presentes en el Instituto de Ciencias Empresariales porque están lanzando los nuevos talleres con puntaje docente. Toda la información nos cuenta la responsable del área de extensión académica, Laura Campos. Quédate con nosotros y compartí la siguiente nota. Estamos acá en el ICE justamente presentando a este maravilloso equipo de extensión académica, a Laura, a Cecilia y a Matías. Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Walter. Bienvenido a nuestra casa. Bien, Laura, le contemos a los tucumanos de qué se trata justamente este evento que vamos a realizar acá en nuestra institución. Bueno, estamos haciendo la presentación de lo que son los talleres con puntaje docente que tienen resolución del Formarmet del Ministerio de Educación de la provincia y que otorga la posibilidad de capacitarse tanto a docentes, profesionales universitarios, técnicos superiores que también ejercen la docencia y otorgarles puntaje a través de nuestras capacitaciones. Qué importante es realizar estos talleres justamente y que es una innovación porque el ICE lo tiene, ¿no? Así es, nosotros desde nuestros diseños siempre tenemos claro que queremos brindar herramientas útiles, queremos realmente hacer un aporte a través de nuestros cursos y talleres, porque tenemos muy claro que estamos formando formadores y la responsabilidad que eso implica con todas las necesidades que hoy por hoy, sobre todo, tiene nuestro colega, el docente, que está ávido de muchísimas herramientas. Principalmente las características de los talleres es, y lo que presentamos ahora, lo que vamos a ofrecer en este segundo semestre, son 4 cursos con puntaje docente, con evaluación y sin evaluación. Sin evaluación, 3 talleres de 12 horas y un taller más de 12 horas con evaluación. ¿Cuáles son los canales de comunicación para que aquellos que nos están viendo en este momento, que están seguramente súper interesados, puedan comunicarse con nosotros? Bien, toda la info la disponen en nuestra web, que es www.iceweb.com.ar, y también pueden acercarse a la institución, al ICE, en San Martín 145, de lunes a viernes, para informes desde las 8:30 hasta las 20:30, horario corrido. Les recordemos a la gente, ¿cuándo dan inicio estos cursos increíbles que genera obviamente el ICE? Bien, si el docente quiere aprender sobre TICs, si quiere aprender a hacer presentaciones dinámicas sobre sus clases dinámicas en la educación, si quiere aprender las herramientas 2.0, si quiere aprender sobre la educación familiar, o sea, cómo involucrar a los papás e integrarlos a la comunidad educativa, también pueden venir a hacerlos ahora en octubre. También tenemos temáticas sobre economía social en la escuela. Los invitamos a formarse en la radio online, cómo podemos hacer nuestra propia radio acá en la escuela. Bueno, y todas estas temáticas, a partir de ahora, del mes de octubre, tenemos todo, Walter, preparado. Solamente darte una primicia muy linda para nosotros, que vamos a estar acá en nuestra casa, San Martín 145. También vamos a ir en este segundo semestre a Famaillá, a la ciudad de Aguilares y a Tafí Viejo. Así que bueno, vamos creciendo, expandiéndonos. Queremos poder llevar nuestra propuesta realmente a la más cerca de nuestros alumnos, porque sabemos lo sacrificado que es para nuestros alumnos que se trasladan desde el interior. Así que bueno, esta vez tenemos esa posibilidad. Seguramente, y bueno, quiero felicitarlos, el mayor de los éxitos a ustedes, porque sé que les va a ir muy bien y sabemos que la demanda es muy grande, así que muchos tucumanos se van a aprender en esto. Muchísimas gracias por la nota. Gracias, muchas gracias, chicos.